Buenos días, hoy vamos a ver el tema energía. El tema energía es un tema fundamental, junto con el tema que vimos anteriormente proteína, el tema energía es el combustible que le estamos dando a los animales para todo, o sea, el combustible para crecer, el combustible para mantenerse, el combustible para reproducirse, el combustible para engordar, el combustible para la lactación, el combustible para poner huevo, el combustible para producir lana. O sea, que todos los procesos productivos de los animales están vinculados con la energía. Digamos que es quizás la nafta que le pondríamos al motor de los animales para que ésta funcione. ¿Cómo medimos la energía? La energía en un principio, denominamos energía como energía bruta, que es la energía propia que tiene un alimento, y la vamos a ver... La energía básica, la energía del alimento propiamente, la vamos a medir en una bomba calorimétrica. ¿En qué consiste una bomba calorimétrica? La bomba calorimétrica consiste en un aparato de, de acero inoxidable que está sumergido en agua y que está conectado a la electricidad. Se coloca, digamos, cómo funciona la máquina, es, es, en sí es para que sepan cómo es la bomba calorimétrica y cómo funciona. Nosotros pesamos la muestra, la colocamos en la bomba. Medimos la temperatura del exterior del agua donde está la bomba sumergida, activamos la bomba a través de un shock eléctrico, ese shock eléctrico va a quemar el alimento que está dentro de la bomba y una vez que se lo quema, la temperatura que generó ese alimento quemado se transmite al agua. Por lo tanto, vamos a medir por segunda vez el agua y ahí vamos a tener una temperatura sub 1, que era la temperatura del agua previo al activar la bomba. Y la temperatura sub 2, que es la temperatura del agua después que se activó la bomba y que generó ese calor que se transmitió de la bomba hacia el agua. Por lo tanto, la temperatura sub 2, que es la temperatura del agua después de activar la bomba, menos la temperatura sub 1, que es la temperatura del agua antes de activar la bomba, nos va a dar el valor de caloría por gramo. ¿sí? Y entonces este es el factor de donde sacamos el tema de lo que es el tema caloría. Ya sabemos entonces cómo medir la energía bruta del alimento, la energía bruta, llámese, a la, la, la caloría por gramo o kilocaloría por kilogramo que nos da quemar un alimento o una muestra de un alimento en una bomba caldiométrica. Ese valor de la energía bruta es importante saberlo porque es orientativo, pero en sí no nos sirve, porque recuerdo en lo que hablamos en la clase de digestibilidad con respecto a la energía que nos daba. El algarrobo, que tenía una energía bruta muy muy alta, pero como la digestible era cero, no, no servía de nada, no nos aportaba nada. Si esa energía bruta, le sacamos la energía de las heces, porque es la energía que se elimina, va a quedar retenido en el organismo una energía que se denomina energía digestible. La energía de las heces, cómo sacamos? La energía de las heces la sacamos en la bomba calorimétrica, o sea, en lugar de poner una muestra de alimento, ponemos una muestra de heces, quemamos la muestra de heces. Sabemos cuál es la, la caloría de las muestras de heces y hacemos energía bruta menos energía de las heces, nos va a dar la energía digestible. Esta energía digestible, entonces, es la, la energía que el animal retuvo después de la digestión en un principio. Por supuesto que después seguían las pérdidas y tenemos una pérdida por gases y una pérdida por orina. ¿La pérdida en gases cuál es? La pérdida en gases ¿sí? es una pérdida por los gases de metano. En, en, en el caso de, de los animales no rumiantes y metano más ácidos grasos volátiles en el caso de los animales rumiantes recuerde que los rumiantes dijimos que un 70% de los ácidos grasos volátiles se aprovechaban pero un 30% se pierden entonces esa pérdida se mide en la energía de los gases que suma la energía del metano más la energía de ácidos grasos volátiles la energía de la harina es muy similar para tanto rumiantes como no rumiantes, entonces la ecuación nos quedaría que esta energía digestible que pierde energía por gases y energía por orina termina denominándose energía metabólica. Por lo tanto, la fórmula de energía metabólica es igual a energía digestible menos la sumatoria de la energía de los gases más la energía de la, de la orina. La energía metabólica entonces sería energía que prácticamente tendría disponible en animal para todos los procesos metabólicos que necesita. Ahora, hay aquí que esta energía no es la energía que el animal va a usar. ¿Por qué? Porque cuando el animal está en ayunas ¿sí? y comienza a ingerir, hay lo que se denomina un incremento calórico. O sea, hay un aumento de la temperatura que ocurre en el momento que el animal empieza a consumir y que el tracto digestivo empieza a moverse. Esto nos ocurre a todos cuando nos levantamos a la mañana a desayunar, entramos en calor y esto se llama incremento calórico. Ese incremento calórico hay que restarlo de la energía metabólica y nos va a dar en concreto lo que se llama energía neta. Esta energía neta es la que realmente va a utilizar el animal. ¿sí? O sea, tenemos que tener en cuenta, ¿cuál energía usa el animal? La energía neta, que es el desgaste y la eliminación de todos aquellos elementos que fue perdiendo el animal. Esta energía neta, ¿para qué la use el animal? Primero lo va a utilizar para mantenimiento, que es el mantenimiento es que el animal no, no, no crece, no engorda, no pierde peso, pero por supuesto el animal lo que hace es mantenerse. Si hay un exceso, si hay un exceso de energía neta después del mantenimiento, esa energía pasa a producción. Dentro de producción que tenemos, el engorde, la lactación, el crecimiento, todo eso es energía de producción. Vamos a tener en cuenta que dentro del mantenimiento hay algunos factores de producción que se mantienen con energía neta de mantenimiento. Dentro de ellos, en uno de los ejemplos es la lana. ¿Sí? La oveja necesita comer para mantenimiento y con eso ya produce lana. Quizás no sea una lana de buena calidad, pero ya produce lana. Si nosotros le damos un exceso y pasamos a energía de producción, va a tener una mejor calidad de lana. De todas maneras, con la energía neta de mantenimiento, la oveja sigue dando lana. Otro ejemplo de ello es la oposición en la gallina. La gallina, con la energía neta de mantenimiento, sigue poniendo huevos. ¿sí? Si nosotros le damos mejor alimento y le damos luminosidad, va a producir mayor cantidad de huevos. Pero si nosotros le damos energía neta de mantenimiento, por una cuestión fisiológica, la gallina va a seguir poniendo huevos. Cada dos días, cada tres días, pero va a seguir poniendo huevo. Por lo tanto, tanto la producción de lana como la producción de huevo son medianamente independientes de la energía de producción y dependen exclusivamente de la energía de mantenimiento. Vamos a ver que no todos los elementos químicos que participan en la alimentación tienen la misma cantidad de energía bruta. Energía bruta. ¿sí? Y tenemos que los lípidos tienen 9,5 calorías por gramo. Las proteínas 5,6 calorías por gramo y los hidratos de carbono 4,2 calorías por gramo. Esto nos está diciendo ¿sí? que no sería bueno usar las proteínas como factor energético porque la proteína, dijimos que es un elemento caro en la naturaleza. Entonces, para ello, si queremos darle energía a los animales, ¿qué utilizaremos? Tanto lípidos como hidrato de carbono teniendo en cuenta que los hidratos de carbono son los elementos que mayor difusión tenemos en la naturaleza, por lo tanto que son los elementos más baratos que nosotros podemos encontrar para alimentar nuestros animales. Vamos a ver cómo medimos algunas cuestiones a través de la energía metabólica. Recuerden que la energía metabólica es igual a la energía bruta menos la sumatoria de la energía de las heces, la energía de la orina y la energía de los gases. Entonces, una forma de medir la energía metabólica es esta tradicional. La segunda es un factor de corrección, que es 3,6, por la digestibilidad de la materia seca sobre 100. Recuerden acá que digestibilidad fue lo que vimos en el capítulo anterior, que era lo ingerido menos lo excretado sobre lo ingerido. Eso es digestibilidad. Otra manera de medir la, la energía metabólica es la energía digestible, que ya vimos cómo se medía. La energía digestible era la energía bruta menos... La, la energía de las heces y nos daba la energía digestible por 0.82 en rumiantes y fíjense que la misma ecuación por 0.96 en los no rumiantes, esta diferencia porque, ¿a qué se debe? recuerden cuando dijimos anteriormente que en el caso de los rumiantes los gases que se pierden son ácidos grasos volátiles que son formadores de la energía, cosa que no hay en los, en los no rumiantes, por lo tanto el factor de corrección nos muestra que en el caso de los de, en este factor, los animales no rumiantes son más eficientes que los animales rumiantes en el uso de la energía metabólica. Vamos a ver acá un factor muy importante que es el tema de la eficiencia del uso de la energía. ¿Sí? ¿Cuán eficientes van a ser los animales en diferentes momentos para el uso de esa energía? Y eso se llama K o delta K, que es eficiencia de la utilización de la energía metabólica. ¿Sí? Mientras que Q dijimos que la relación de la energía metabólica con la energía bruta. Y este es el orden de más eficiente a menos eficiente. Y vemos que el más eficiente es el mantenimiento, después sigue el engorde y el crecimiento en un solo factor, y la lactancia es el factor de utilización de la energía de la, de la, de la, de la energía met, metabólica menos eficiente que hay en los animales. Esta es la causa por la cual la producción de leche es un proceso caro para el tipo energético porque el animal requiere una alta cantidad de energía para producir un, leche, un litro de leche finalmente vamos a ver cómo aprovechan los animales los dos grupos de animales en los cuales siempre nos relacionamos esta energía vamos a ver que en el caso de los no rumiantes hay una degradación del almidón que es de origen vegetal y del glucógeno que es de origen animal esto termina en glucosa la glucosa es absorbida en el tracto intestinal recuerden que para poder absorber la glucosa necesitamos siempre un intermediario, ¿sí? si ese intermediario no está, no puede asumirse la glucosa, y ese, ese intermediario es una, una hormona muy importante, que en caso de no existir, la glucosa no se absorbe. ¿sí? Esto es lo que nos provoca la famosa diabetes, ¿sí? un alto nivel de glucosa en sangre, pero como no tenemos insulina, que es este factor intermediario, la glucosa no puede atravesar la barrera celular y no puede entrar en la célula. En el caso de los rumiantes tenemos un doble efecto. Primero la degradación de la fibra que nos produce ácidos grasos volátiles. Recuerden, acético, propiónico y butírico. El 70% se absorbía en el rumen y pasaba al hígado para formar reservas energéticas. Y después tenemos ya en el intestino el mismo proceso que ocurre en los no rumiantes que es el aprovechamiento de los almidones que con el mismo proceso pasa glucosa y es absorbida a través del de intermediario que era la insulina. Muchísimas gracias. Terminamos aquí con la clase de energía.